Hola Rebeca. ¿Qué tal, Ay. Mario? Pues mira, eh, esto que te voy a decir, por favor, no te lo tomes como una crítica, ¿vale? Porque probablemente es culpa... Bueno, no, probablemente no. Seguro que es culpa mía. Mm. Pero hoy he estado a punto de no llamarte y de suspender la terapia, ¿eh? ¿Y eso? Porque de confesar que tengo ciertas dudas en cuanto a los métodos que estás utilizando. No entiendo a qué te refieres. Por ejemplo, eh, lo de ayer por la noche. Beber tanto vino... A mí no me funciona. Ya, bueno, tienes que saber que el alcohol es un desinhibidor y lo utilizamos como catalizador para tu tensión. Ayer estabas muy tenso, Mario. Ya, ya, pero es que mira cómo terminé, Rebeca. Ya. Y acabé fatal. ¿Quién podía imaginar que con ese cuerpo que tienes tuvieras tan poco aguante? Ya, ¿y lo de la habitación? Porque es que yo ahora me pongo a repasar la secuencia de los acontecimientos de la noche y me siento incómodo por haber estado a solas contigo en esa habitación. Vamos a ver, Mario, yo vivo lejos del centro. ¿m? En algún sitio tengo que quedarme a dormir. Y además, mira qué bien nos vino cuando te mareaste de esa forma. Por lo menos te pudiste tumbar en algún sitio. ¿m? Claro. ¿Y las metáforas? Porque lo de no ponerle puertas al campo, lo de que hay muchos más peces en el mar, sí, pero hazme tuya, hazme tuya. Eso era en sentido figurado, ¿no? O... Quería probarte, Mario. Ah, es que a mí eso es lo que me pareció, que, era que querías probarme, pero no, literal. te estaba poniendo a prueba. Es parte del ejercicio terapéutico para saber en qué nivel de asertividad te mueves. Y realmente tengo que felicitarte porque eres asertivo. Nada, ah, entonces. <laughs> Ay, qué tonto me siento ahora. Perdona por haberte claro. transmitido estas dudas no, y esta inseguridad. No, 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 para nada, para nada. Además, tienes una asertividad firme, firme pero bonita. Me rechazaste contundentemente, pero también con mucha educación. Sí, es que bueno, en mi familia siempre somos partidarios de resolver los conflictos desde un lugar diplomático. Sí, pues felicidades a tus abuelos, pero tenemos que continuar porque tu boca decía que no, pero tu cuerpo, Mario, decía sí. ¿En serio? Sí, estás continuamente lanzando señales equívocas. Continuamente ¿Tú qué te crees? ¿Que la gente te acosa por placer? Es tu cuerpo que lanza lanza vibraciones invasivas. Pues Rebeca, yo te juro te prometo que yo no soy consciente de emitir vibraciones de ningún tipo. Y ese es el problema. Por eso es tan importante que sigamos con la terapia. ¿Mm? ¿Y las sesiones presenciales también hay que mantenerlas? Especialmente con sesiones presenciales. ¿Mm? Mañana en el mismo hotel y a la misma hora. Chao, Mario. Prima. Kiko. ¡Prima! ¡Kiko, ¿cómo estás? Ya me he enterado tiempo, de todo, mucho eh? tiempo, pero niño, ¿cómo estás? ¿Qué? Fatal, prima, muy mal, muy mal, Ay. no sabes qué mal. Estoy pasando el momento más, Buah. ¿sabes? Los años que llevábamos juntos, más de 20 años juntos, ¿sabes? Y los niños, y que éramos una pareja ideal. Estoy pasando un momento espectacular, prima, espectacular. Estoy como nunca, estoy fantástico, me lo estoy pasando de puta madre. ¡Idiota! Prima, estoy feliz. Me he quitado un peso de encima, me he quitado años de encima. Estás muy guapo. Para que no me ves más joven, ¿eh? Mira, me he tenido que dejar la barba para que me dejen entrar a la discoteca, conste, eh! <risa> <risa> Ay, me alegro mucho. Claro, Kiko. Oye, que, oye, que la versión oficial ya sabes que es que estoy fatal, ¿eh? Ah, vale, yo, no, primera. ¿vale? ¿Vale? Mm, sí, sí, mm. sí, 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 hombre. Ay, me alegro. Hombre. Ay, qué susto me habías dado. Sí. Oye, mira, que estoy encantado de la vida, prima. Esto es una cosa. Mira, estoy empezando de nuevo. Te voy a decir una cosa. ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo detrás de mí? Una casa. Un concesionario. Prima que mira, mira lo que me he comprado. Mira lo que me he comprado. Mira, 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 mira lo que me he comprado. <fícate> ¿Qué te parece, prima? ¡El coche! ¡Ese coche! ¿El ¡Un Corvette co del siglo pasado! ¡Es precioso! ¡Se acabaron los Ferraris modernos de última generación! Por fin, bueno, una pastita sí, pero bueno, pero eh, ya sabéis, los Montijitos. Oye, ¿tú cabes ahí? Yo sí que puedo, perfectamente. <laughs> Tengo un sillón ahí, todo súper cómodo para ir ahí. Tienes que venir un día ¿eh? a dar una vuelta conmigo. Me llevaré casco. Oye, que te que contarte una cosa, pero esto es un secreto, esto tómatelo como si estuviera en el diván, aunque no te pague, ¿vale? Como si estuviera en el diván de vale. tus pacientes. Juramento hipocondríaco ¿Mm? <laughs> No se dice así, pero vale. No, <laughs> bueno, vale. Eh... Estoy enamorado, prima. Estoy muy enamorado. Me he enamorado dices? de una mujer maravillosa que me tiene buah, encantado de la vida. Tú no la conoces, loco? además. Ay, la, ah, la conozco yo. Sí, es mi secretaria Isabel. Isabel Mingorance, no Isabel Mingorance. No, Isabel es mi secretaria. Tu secretaria, la de los dibujos. ¿Qué dibujos? En el cuerpo. Ah, tatuajes. Sí. Sí, oye, pero que se una cosa, detrás de un tatuaje a veces hay una persona, ¿eh? Ya, ya, que ya, ya sí, pero sí, sí, detrás sí, de muchos sí, sí. No habrá una, una mujer, persona... Un poco. No veas, ¿eh? Uh, y me tiene encandilado. Bueno, yo creo que tuve la iluminación de, de saber que estaba el loco por ella un día que, que fuimos a las descalzas. Ah, es que es cristiana. A la, sí, a la iglesia, sí. Bueno, no, no, yo pensaba que era muy mística ella, pero no, uh -huh. no, no.

ya, bueno. No, El sábado que viene, ¿vale? Te vienes a comer con nosotros. ¿vale? ¿Puedo decir que no? No. ¿Entendés? Estás invitada, voy. o sea, que no puedes decir que no, prima. Hace mucho que no nos vemos. Ojo, tengo muchas ganas te de darte un abrazo, Kiko. Y yo a ti, prima. Y yo a ti, que te quiero un montón. Y yo también. Mm. <risa> <Ay>. <risa> chao, chaito. Chao, chao. No corras. No. <laughs>